Bueno, intendente, es realmente llamativo, o por ahí no le llama tanto la atención, la cantidad de votos que comparte con Macri acá en la ciudad. Sí, sí, es llamativo, porque también me parece que es una muestra clara de cómo votan o votamos los y las sunchalenses. Evidentemente es un voto pensado que va cambiando según la categoría, según los candidatos, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo no, obviamente no pertenezco a Cambiemos, y ahora Cambiemos se lleva casi un 60% de los votos. Y no dejan de ser buenas señales. Más allá de las preferencias de cada uno, me parece que son buenas señales. También sirve de algún modo esto para dar cierto equilibrio a la composición de las cámaras, a la fuerza, el respaldo con el que se pueda sentir, perdón, el futuro presidente, ¿no? En este caso, el presidente que tiene que asumir sabe que va a tener que ser ecuánime, equilibrado, va a tener que ser un gobierno que respete el federalismo, porque les hemos llamado la atención en algunos lugares. Obviamente. Sí. Como hombre de la política, como persona de la política, ¿le llamó la atención el resultado? ¿Lo estuvo siguiendo de cerca? ¿Estaba atento a quién iba a ser el próximo presidente? Sí, sí, por supuesto, lo seguimos de cerca, inclusive nos ocupamos de la fiscalización y, bueno, cargamos los datos como siempre lo hacemos. Lo seguí de cerca y la verdad yo pronosticaba mayor diferencia entre Fernández y Macri. Creí que iba a ser una tendencia la de las PASO que se iba a confirmar y me sorprendió cómo se acercó este último a Fernández. Entonces, ya cuando están las cartas echadas, uno prefería otro resultado, nosotros acompañamos a Labaña, pero lo que hace uno es ponerse a analizar inmediatamente y creo, como decía recién, que puede ser un equilibrio de fuerzas que garantice ciertos acuerdos a futuro, ¿no? Yo estoy esperando una gran convocatoria a los demás partidos políticos, a las organizaciones sociales, a los sindicatos de parte del nuevo presidente, donde nos pongamos de acuerdo al menos en tres ejes como para salir adelante como país, ¿no? Se habla mucho de cuando el gobierno local queda a contramano con el provincial y el nacional y demás. ¿Cómo imagina sus 4 años de gestión? Gestionando mucho más que ahora aún, porque cuando pasan estas cosas emerge la creatividad. Nosotros también nos dimos una organización pensando en esto, pensando en ser más eficientes aún, en mejorar muchos aspectos de nuestro equipo, de nuestro funcionamiento, y también sacar dos valores, llevarlo bien a lo alto, ¿no? Que uno es el de la planificación estratégica y participativa, es decir, tenemos muy buenos fundamentos para nuestros pedidos, para nuestros proyectos, y el otro es el entramado institucional que tenemos desde donde queremos gestionar. Y cuando hablo de entramado institucional, involucro también, por ejemplo, a grupos empresariales, que entiendo yo que si hacemos estas gestiones en conjunto vamos a tener mucho mejores resultados aún que si lo hacemos solo como municipio.